amigos, aquí estamos terminando el entrenamiento hoy en la Malvarrosa. Hoy hemos venido a la playa y para variar hemos tenido pues otra vez series de 200 metros recuperando 200 por la arena de la playa. Así que con este entrenamiento de series, esta semana se podría decir que hemos hecho tres entrenamientos así más de calidad. Sería el primero el martes por la mañana, 16 por 200 con recuperación libre en cuesta por la montaña, 12 por 400 recuperando 200 por la tarde en el río, a 3:30 recuperando a 4:10, y hoy para rematar la semana pues nos han salido al final 12 por 200 recuperando 200 por la arena, así que al final terminamos la semana prácticamente con 40 series de entre más o menos de 200 y 400, porque vienen a ser todas las series más o menos de un minuto. Ahora ya nos queda prácticamente nada, porque nos queda mañana descansaremos seguramente, el sábado un rodaje suave y el domingo 22 kilómetros por pista forestal en Bronchales. Y con todo eso terminamos la semana. Al final de esta semana nos van a salir 4 días de calidad y básicamente es eso. También podemos sumar los entrenamientos, pero al final los entrenamientos están muy bien, los de que hemos hecho de desnivel de 10 kilómetros y 800 y 6 kilómetros y 800, aunque esos entrenamientos son entrenamientos exigentes, yo los utilizo prácticamente como recuperación, ya que el ritmo viene a ser muy suave. Lo hacemos prácticamente todas las subidas andando y bajar al trote, y aunque son entrenamientos exigentes, para mí son como si fueran de recuperación, ya que de verdad donde suelo apretar un poco más es en las series, tanto del martes como del jueves, como apretaré también el domingo en la carrera. El año pasado hicimos esa carrera por pista y el objetivo es a ver si este año podemos, en algunos segmentos que creemos del Strava, podemos mejorar tiempos. Y así que nada, eso ha sido todo. Ahora a descansar, a cenar. Mañana a descansar y a trabajar y a la ponencia que damos en Valencia, en Nisa, que si puedo la grabaré en vídeo. Y el sábado un rodajito, activación y a descansar para la carrera del domingo. Así que nada, un saludo y hasta el próximo vídeo.